Andes. Korea displayed his disdain for President Bush, saying U.S. policies in Latin America are directly responsible for the rise of leftist movements across the region. When Washington objected to Korea's demand that they remove their military base from his country, the new president demanded equality, an Ecuadorian military base in Miami. Bueno, creo que el presidente Chávez empezó una nueva era en América Latina. Para nosotros en este momento es extremadamente duro tratar de hacer los cambios que queremos hacer y que necesita el país. Ahora que hay muchos gobiernos amigos en la región, como el del presidente Chávez, el presidente Morales, de los Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, me imagino lo duro que haber sido para él hace 10 años cuando estaba absolutamente solo en una Latinoamérica llena de gobiernos neoliberales. La principal y tal vez única influencia de Chávez es que nos dio ejemplo en muchas cosas. Where are you with the United States? Bueno, nosotros queremos mucho a los Estados Unidos. Yo viví y estudié allá. Queremos mucho al pueblo de los Estados Unidos. We love the United States, the US people. Pero obviamente su política exterior es muy cuestionable. Y por eso cuando nos querían presionar para mantener una base extranjera en el suelo patrio, base extranjera que ni siquiera paga un arriendo, no paga absolutamente nada, y nos acusaban de extremistas porque no queríamos la base, si no hay problema con tener bases extranjeras en un país, pusimos una condición muy sencilla. Mantendríamos la base norteamericana en Manta, siempre y cuando los norteamericanos nos permitieran poner una base ecuatoriana en Miami. Si no hay problema con bases extranjeras, nos dejarían poner la base. Bueno, lo que ellos hacen es un poco de asesoría, etcétera, pero estamos limitando grandemente toda esa influencia que tenían, donde financiaban unidades completas de nuestra fuerza pública. Todo eso estamos cambiando. Vamos a seguir luchando contra la droga, pero independientemente. Rafael Correa is now being cast as one of the potentially bad left with Chavez and with Morales. So does he see that, or does he still think he's a favorite of the American media? Con todo respeto, conociendo a la prensa norteamericana, estaría más preocupado cuando hable bien de mí. January, the revolution, 50 years, 2003, around there, with Mr. Chavez's emergence and his victory after the coup. You are the grandfather, the godfather. And what do you think of? Nosotros fuimos acaso los primeros, pero no padrino. Todos son mayores de edad, todos caminan con sus propios pies, con sus propias ideas y aportando nuevas ideas. Por ejemplo, el socialismo del siglo XXI. How do you feel about these inheritors? Some optimism? No son herederos de las obras nuestras. Todos somos en definitiva herederos de algo. Somos los cubanos, somos herederos de los libertadores de América, empezando por Bolívar, Sucre, de Toussaint Louverture, el haitiano, la primera y única revolución triunfante dirigida por esclavos en la historia de la humanidad. Somos herederos de la lucha de más reciente de otros compañeros que han caído, como el Che Guevara, etc. Algunos eran muy jóvenes, como el presidente Correa, el presidente Chávez, pero cada uno va aprendiendo de su propio acervo y del acervo del continente y de la humanidad. Esa es la realidad. Ni padrinos nosotros, ni herederos ellos. Y la revolución cubana en el medio siglo ha llegado completica a la costa. Y los cubanos, a pesar de ser de carácter explosivo, hemos aprendido a tener paciencia. Una cosa increíble. Y de la liga explosiva esa, como calificó Fidel a los europeos, nuestro tronco español, la liga es y nuestro tronco africano. Estamos listos a otros 50 años. Andes.